antena. Hay una nube, hay una antena. Buenas noches para todos y para todas. Aquí estamos iniciando nuestro informativo de esta noche de jueves. Jueves bastante fresco en la comarca Viedma Patagones. Como siempre, con mucha información para compartir en esta edición de nuestro informativo local de esta noche de jueves. Como decíamos, como siempre, en la televisión digital abierta en el 31.1. Muchas cosas para compartir, hechos que han sucedido a lo largo de esta jornada. Vamos a estar conversando en este informativo sobre el primer aniversario de lo que fue el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso de la Nación. Un día como hoy, el año pasado, se debatía en la Cámara de Senadores y Senadoras, que luego fue rechazada, pero hubo movida para recordar esta fecha y para seguir exigiendo por el aborto legal, seguro y gratuito. También vamos a estar hablando de otros temas, como por ejemplo lo que tiene que ver con una nueva asamblea por el servicio de transporte público, porque hoy hubo una movida de los integrantes de la mesa del ente del control del transporte público de pasajeros, así que vamos a estar hablando también de este tema. Y también vamos a hablar de lo que tiene que ver con el sorteo de los lotes municipales, un sorteo que estaba previsto para el mes de junio y que finalmente ya tiene fecha, será luego de las elecciones PASO, así que estos son algunos de los temas que vamos a estar compartiendo a lo largo de esta hora informativa. Como lo hacemos siempre, antes de comenzar con el desarrollo de los temas, vamos a darle una mirada al estado del tiempo en esta noche fresca en la comarca Viedma Patagones. La actual temperatura, 7 grados, también tenemos viento del noroeste a 9 kilómetros, humedad del 50% y cielo despejado en la comarca. En un ratito, mejor dicho, cuando finalicemos con esta hora informativa, les vamos a contar cómo se vienen los próximos días aquí en Viedma y en Patagones. Bueno, y lo adelantábamos en los títulos, ya hay fecha para lo que va a ser el sorteo de los lotes municipales, lotes que, bueno, se abrieron las inscripciones ya hace varios meses, casi al inicio del año, a principios del mes de mayo. En un principio estaba previsto que el sorteo sea en el mes de junio y luego, bueno, surgieron varias demoras por parte del Poder Ejecutivo Municipal que hicieron que, bueno, este sorteo finalmente sea el próximo fin de semana después de las elecciones PASO, que son este domingo. El sorteo va a ser a través de la Lotería de Río Negro, se va a transmitir, por Radio Nacional, pero esto nos lo cuenta mejor el secretario de Gobierno, Pedro Sánchez. Nosotros venimos trabajando con gente de la lotería. Ustedes saben que la lotería tiene una nueva sala de sorteos y había que hacer adecuaciones, tuvimos que consolidar el listado y hacer las pruebas que nos solicitaba la gente de lotería. Y también se da esta situación de que el próximo domingo, porque claramente tiene que ser un día domingo, que es el día donde la lotería no tiene sorteos habituales, en virtud de que, bueno, están las PASO el día 11 y no se puede hacer, digamos, pasamos para el primer domingo posterior, que es el domingo 18, lo vamos a hacer a partir de las 9 de la mañana y hasta finalizar el sorteo. Y lo más importante de la novedad es que estamos comunicando ya a la gente desde el día de hoy, es que tienen que ingresar a la página web de la municipalidad, a viedma.gov.ar, donde ya estuvieron inscribiéndose, donde
ya verificaron su inscripción posteriormente, digamos, para quedarse tranquilo, porque con su número de documento lo que van a ver es con qué número van a ser sorteados, digamos. El número con el que van a ser sorteados no fue el número de inscripción, porque ese número no se puede utilizar. Entonces se asignó un número, porque recordemos que había dos tipos de loteos que tenían que ver con ingresos. Entonces lo que se hizo, lo que hubo una división entre los que van a ir al loteo de los el loteo sobre calle 2 y el loteo sobre ex ruta 3, Eucaliptos y Los Hornos, y a partir de ahí se les asigna un número para el sorteo, recordando además que nosotros vamos a tener en cuenta, según la normativa, el porcentaje que corresponde para aquellos que se inscribieron con algún integrante con discapacidad y un pequeño cupo que tenemos nosotros que es obligatorio para empleados municipales, que es lo que corresponde, pero fuera de eso, digamos, y para todo el mundo lo que hay es un número de sorteo. Entonces es importante que la gente pueda ingresar a la página web de la municipalidad con su DNI, el titular, que verifique cuál es su número por el que va a ser sorteado, y después, como vos decías, el domingo 18, poder seguir a través de la página web de la municipalidad, de la Lotería de la Provincia y de Radio Nacional para poder escuchar el sorteo. Bueno, y vamos a seguir hablando de cuestiones municipales porque aprovechamos a consultar a Pedro Sánchez, el secretario de Gobierno, sobre las elecciones municipales del 6 de octubre y lo que tiene que ver con las candidatas y los candidatos que van a formar parte de la lista que salió ganadora en las internas de la Unión Cívica Radical el domingo pasado. Pedro Sánchez se postula como presidente del Consejo Deliberante acompañando a Mario de Reyes, quien es el candidato a intendente, pero hay una cuestión que tiene que ver con el lugar que no ocupa finalmente Leandro Masachesi, que en un principio era el candidato del oficialismo municipal. Vamos a escuchar y a ver lo que nos decía sobre este tema. Y a partir de ahora creo que obviamente digamos, le da una fuerza diferente a la candidatura de Mario de Reyes y a la lista. Y estaremos dialogando con las otras fuerzas políticas, estamos dialogando esta semana como para llegar a una lista, a una conformación de una lista definitiva y además ver cuáles son las mejores estrategias para plantear el 12 a los viedmenses. Así que a partir de, no digo el lunes, pero seguramente el martes ya estará en marcha una campaña no solamente para nosotros, sino para el resto de las fuerzas. ¿Cuál va a ser el rol que va a ocupar Leandro Masachesi? Sobre todo teniendo en cuenta que había sido indicado él como quien iba a organizar, iba a conducir la candidatura de la gestión del intendente, por lo menos el propio intendente así lo había marcado en su momento. Bueno, pero como lo expresó él públicamente, él no quería, en algún momento él empezó a hablar con los sectores y fuerzas políticas que podían ser nuestros aliados, pero como él lo dijo públicamente, él no estaba dispuesto a participar en un marco de internas. Uh-huh. Evidentemente, digamos, en su propio diálogo él no lo pudo evitar, nosotros con el otro sector tampoco, pero bueno, había que dar el proceso, somos el oficialismo, uno tiene que respetar que en este caso son 25, para armar una lista completa son 25 afiliados que decidieron compulsar y uno tiene que ir para adelante, así que a partir de eso y que Mario de Reyes dio el paso adelante y se integró, lo que hicimos fue cumplir el proceso, digamos, yo no puedo abrir juicio de valor de lo que él va a hacer, porque creo que ya lo dijo, él no quería participar en un marco de internas, nosotros tenemos que ir para, digamos, uno va para adelante en el marco de la democracia de los partidos y tiene que ser respetuoso, dimos la interna, ganamos la interna, integraremos la lista y dialogaremos con otros partidos que quieren ser aliados, en este caso del oficialismo. ¿Es posible que se incluya él también dentro de la lista? No, la lista ya se cerró del radicalismo y él es afiliado radical. O sea, las listas ya. La propuesta del radicalismo a la alianza, Somos Viedma, que es la alianza que hemos conformado, es la propuesta que salió de él, de la interna. Digamos, un integralista, esa es la propuesta del radicalismo y no se puede modificar. A una la maneja el amor. El amor a nuestros hijos, que es incondicional. Yo creo que más de una mamá, más de un papá, ¿qué no haría por su hijo? Movería cielo y tierra, daría su vida. Tiene que tener sentido mi vida, aunque sea para llegar a esta verdad. Y creo que
que vamos a llegar. No sé, quiero tener esa esperanza. Nosotros para ellos somos los innadies, somos los invisibles, como dice Galeano. Y que le vamos a mostrar una vez más al Poder Judicial, a los políticos, que los innadies estamos acá. Que los innadies también nos empezamos a visibilizar. Que los innadies tenemos derecho. Y que vamos a venir y que vamos a estar acá y vamos a gritar bien fuerte que queremos la verdad y que ellos nos tienen que contestar. Ha sido aprobado por unanimidad. En 2013, Allen es declarada zona libre de fracking. Tres meses más tarde, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro deroga la ordenanza y se instalan más de 150 pozos de fracking. Y que los municipios no pueden legislar sobre ninguna de las dos materias, sobre la materia ambiental ni sobre la materia que tiene que ver con el petróleo y con el gas. ¿Usted cree que el fallo del Superior Tribunal de Justicia es un fallo justo? Es un fallo justo por cuanto responde a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial. O sea, nosotros tenemos una Carta Magna a la que tenemos que... Una ley municipal votada por por funcionarios que fueron elegidos por el pueblo es borrada del mapa por un poder judicial claramente apañando a las corporaciones que realizan este tipo de prácticas extractivas, no solo en Río Negro, sino en todo el territorio nacional. En Argentina, el presidente Macri visitó la provincia de Río Negro, donde se implementarán 93 nuevos pozos de fracking. Agricultores denuncian la contaminación de los suelos por el modelo extractivista. Más información con Ignacio Lemos. Bueno, vamos a seguir compartiendo más información en nuestro informativo. Lo adelantábamos en los títulos, esta tarde en la Plaza Alsina de nuestra ciudad hubo una intervención por parte de las organizaciones feministas de nuestra ciudad, porque hoy hace exactamente un año en que en la Cámara de Senadores y Senadoras se debatió el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, algo que lamentablemente no pudo ser aprobado en la Cámara Alta del Congreso Nacional, pero que un año después esta lucha continúa y bueno, se espera que con el correr de los meses vuelva a presentarse, vuelva a tratarse y que finalmente sea aprobado lo que tiene que ver con el aborto legal, seguro y gratuito. Vamos a compartir lo que pasaba esta tarde en la Plaza Alsina de nuestra ciudad. Bueno, la idea es transmitir que no hay nada que celebrar, que la sesión de hace un año atrás en la Cámara de Senadores fue lamentablemente vergonzosa, dejando expuesto que es el Estado quien continúa vulnerando nuestros derechos y exponiendo a todas las personas con capacidad de gestar, poniendo en riesgo sus vidas, ¿no? Y vulnerando esto que tiene que ver con el derecho a decidir. La intención es hacer visible que seguimos acá y que seguimos luchando para que todas las personas gestantes puedan decidir no solo sobre su cuerpo, sino sobre su vida y su futuro, ¿no? Este año se volvió a presentar el proyecto de ley, pero muchos y muchas de esos que votaron en contra el año pasado están nuevamente candidateándose para las próximas elecciones y posiblemente sean nuevamente integrantes de las cámaras. ¿Cómo se ve esto? Bueno, la verdad es que puede leerse como quizás algún tipo de reflexión, pero me parece que básicamente lo que está influyendo es la presión social, ¿no? Y la presión del movimiento feminista, que de todos los sectores y de todos los movimientos feministas me parece que lejos de cesar el movimiento y lejos de cesar la presión, seguimos exigiendo la legalización del aborto y la posibilidad de decidir de todas las personas. Y me parece que tiene que ver un poco con eso. Seguramente tiene que ver mucho con esto del oportunismo político, ¿no?
en estas situaciones, pero me parece que fundamentalmente tiene que ver con la presión que seguimos continuando sosteniendo en las calles para que bueno nos escuchen y que por primera vez sesionen en función de la demanda de la sociedad. Bueno, ahí esta intervención que se realizó en nuestra ciudad y bueno, a la espera, ¿no?, de que este nuevo proyecto sea tratado en el Congreso de la Nación. Vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con el servicio de transporte público de pasajeros en Viedma y en Patagones, porque esta mañana hubo un nuevo reclamo de las usuarias y de los usuarios que cotidianamente hacen uso de los colectivos en nuestra ciudad por bueno, lo que tiene que ver con el valor del boleto de colectivo y también con lo que tiene que ver con el boleto estudiantil. Estuvimos conversando con una de las referentes del ente regulador del transporte público de pasajeros, que esto nos decía. Una de las temáticas más fuertes que vamos a tocar quizás ese día es el tema del boleto estudiantil, así que aprovechamos a convocar con fuerza a los centros de estudiantes, ya que ellos nuclean prácticamente los secundarios, lo que es el boleto estudiantil secundario, es como que el más usado y que más problemáticas trae, ¿no? Y de ahí, una vez que se junten todas las problemáticas, la idea es luego llevar adelante una acción con notas al municipio. ¿Cuál es el paso posterior? Sí, la idea es volver a poner en conocimiento los temas que estamos tratando y volver a tocar puertas. Cuando digo esto de volver a tocar e insistir es porque ya lo veníamos haciendo. Tuvimos la posibilidad de tener 3 encuentros con lo que es el Ejecutivo en representación de ellos, Pedro Sánchez, pero bueno, ya hace más de un mes y algo que perdimos totalmente la comunicación, que no nos atienden, no nos contestan notas, lo cual, bueno, la intención también es volver a poner en agenda y en los medios la temática, como para saber que nosotros de este lado seguimos trabajando, nos seguimos organizando y que la lucha por el transporte público no para, pero bueno, tenemos la intención de volver a reunirnos y volver a abrir el debate con ellos y la mesa de diálogo que estamos teniendo. ¿Y en esa mesa de diálogo, de esos encuentros, surgió algún plan, algún compromiso por parte del municipio? Sí, la realidad es que el primer encuentro con ellos fue bastante productivo, ya que nos escucharon las demandas y hasta incluso se hicieron un listado de prioridades, en donde la primera prioridad era regularizar el transporte interurbano. Después seguía el boleto Viedma Bus y la SUBE, las problemáticas de recarga, los lugares en donde se cargan que eran pocos. Después seguía el boleto estudiantil y así una lista de accesibilidad, del control de los pasajes y demás. Y avanzamos en el primer punto, ellos tuvieron un par de compromisos a trabajar en torno a lo que es la línea La Comarca, que es la que nuclea lo interurbano acá en La Comarca, y a partir de ahí es como que nos paramos, primero por el clima, después por que entendieron mal las reuniones y eran otros días, y después directamente ya no sabemos. Bueno, seguimos con más información en nuestro informativo local. Vamos a hablar de las elecciones PASO que se vienen este domingo 11 de agosto, las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Y para hablar, como siempre lo hacemos, de este tema, estamos con nuestro compañero Néstor Buzo. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal, Florencia? Buenas noches. Buenas noches, amigas, amigos. Bueno, ya estamos a poco de que inicie la veda electoral, ¿no? Mañana. Sí. Sí, mañana inicia la veda, es decir, se terminan las campañas. Se están terminando esta tarde con actos de cierre de campaña. El Frente de Todos, Todas en Córdoba con el candidato Alberto Fernández. Mauricio Macri. En Rosario, ellos. Cristina y Alberto. No, eso fue ayer. Eso fue ayer. Sí. Ahora estaba terminando el acto en Córdoba. Sí. Y de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, ahora en el Gran Buenos Aires. La campaña que ya vimos de parte del presidente, me parece que su frase más clara es el mismo camino, pero más rápido. Sí. Esto
los que vemos lo que pasa, viendo la realidad, es más pobreza, ese es el camino. Es más parálisis de la economía, es menos salarios para los trabajadores, es reducción de los salarios de los jubilados y jubiladas, es ajuste, es menos remedios, es que no hay computadoras para los chicos. Bueno, derechos conculcados. Todos los indicadores de la economía son negativos. Del otro lado, creo que están logrando poner en debate temas económicos con argumentación. Se puede estar de acuerdo, no se, se puede no estar de acuerdo, pero me parece que hay argumentos. Sí. Con un modelo claramente diferenciado. Modelo que compite, no solo que con modelos que compiten no solamente en Argentina, sino prácticamente en toda América Latina, en buena parte del mundo. Un modelo neoliberal de ajuste, de achicamiento del Estado, de reducción de derechos, el modelo que propone el Fondo Monetario Internacional, y del otro lado, proyectos nacionales que pretenden incentivar el consumo, mejorar las condiciones de vida de la población. Claro, esto es, no es bien visto por el poder económico que se está enriqueciendo. Sí. Por un lado tarifazos y por otro lado mejores condiciones para trabajadores y jubilados. Así que claramente son dos proyectos, dos modelos que se enfrentan. Desde el macrismo hablan de corrupción. Sin embargo, hay innumerables causas de corrupción, negociados, estafas, enriquecimientos por parte de funcionarios del actual gobierno. Claro, lo de la corrupción igual es algo que vienen desde, bueno, fue parte de la campaña del 2015, se extendió a lo largo de estos casi cuatro años, uh-huh. Y parece ser el único argumento que tienen, digamos, para seguir sosteniendo esto, digo, con la ayuda de los medios, del Poder Judicial y de un montón de otras cuestiones. Claro, hay una trama de complicidad, diría, un acuerdo, una sociedad entre el poder económico, los grandes medios de difusión que controla el poder económico, los servicios de inteligencia que trabajan para, que son del gobierno, y sectores del poder judicial que han armado, en la mayoría de los casos, han armado causas. Claro. O sea, no se ha llegado a comprobar hechos significativos, efectivamente, de corrupción. Hay muchas causas pendientes, bueno, en muchas de ellas con testigos que, según se está develando, aparecen como falsos, como con relatos montados por los servicios de inteligencia. Eso va a seguir, eso va a seguir. Claro. En los próximos días, como decíamos hoy, Nisman va a resucitar, lo van a volver a matar, se va a morir de vuelta. Bueno, cualquier operación es posible. Pero me parece que termina la campaña en un clima de enojo, de crispación, se hubiera dicho en otro momento, por parte de los funcionarios del gobierno y particularmente de Mauricio Macri. Y por otro lado, con un clima de acompañamiento popular, de científicos, ayer de futbolistas, con actos masivos en apoyo al frente, de Frente de Todos. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa el domingo, pero ciertamente son elecciones importantes porque definen el escenario en el cual se van a hacer las elecciones válidas. Claro, las generales. Las generales en el mes de octubre. Hubo incidentes en el medio que distrajeron, por ejemplo, este intento de trampa a través de Smartmatic, la empresa que hará los cómputos provisorios. Hay que tener cuidado el domingo a la noche porque pueden surgir datos que después no... Claro, que cambien, no que sean cambien, que no sean bueno, los verdaderos. Bueno, lo que pasó en la elección del 2017. Bueno, todo es posible. Así que habrá que esperar para obtener el resultado. La elección, en definitiva, está garantizada en su validez, porque hay muchos mecanismos de control. Lo que puede haber es alguna trampa, alguna manipulación en la presentación de los datos,
el domingo a la noche, a través de esta empresa de muy mala fama, ¿sí?, en el ambiente informático y electoral en todo el mundo. Así que, bueno, están dadas las condiciones. En nuestra provincia se da una particularidad. El actual gobernador, candidato a senador, se presenta sin fórmula para presidente y vice. Hay que ver si se va a cortar boleta, llaman cómo se va a cortar. Ellos están llamando a eso. De todas maneras, han expresado, digamos, su interés, digamos, por la fórmula que también está el senador Miguel Pichetto. Digo, hoy Di Giacomo, el actual ministro de Gobierno, que es candidato a diputado nacional, manifestó su apoyo también a la boleta de Macri y Pichetto. Sí, lo hizo en forma personal, dijo el gobernador Alberto Bereltinec, lo hizo Di Giacomo. Otros son más cautas y algunos otros miran con más simpatía al frente de todos. Claro. A mí me resulta muy difícil entender cómo alguien que pretende incidir en los destinos del país, defender los intereses provinciales, puede no adherir a alguno de los proyectos tan contradictorios, tan diferentes que se presentan en estas elecciones. Es decir, no es lo mismo la Argentina si gobierna Macri que si gobierna Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Son escenarios, proyectos de país claramente diferenciados. Uno con una minoría que se va a enriquecer, que se seguiría enriqueciendo, con tarifazos, con aumento de tarifas en dólares, con inserción en el mundo que significa subordinación a los Estados Unidos. Por el otro lado, una mejora en las condiciones de los asalariados, mejores salarios, mejores condiciones para jubilados y pensionados, reconocimiento de derechos para los sectores necesitados, incentivo al consumo y a partir de ese incentivo al consumo una mejora en la producción y la reactivación de la economía pensada a partir del consumo interno, pensada a partir del mercado interno y no de la exportación de bienes primarios, que es decir, granos, como lo piensa el macrismo. Y Alberto Fernández y Cristina Fernández, pretenden una presencia en el mundo de otra forma, con alianza con otros países del sur, con unidad latinoamericana, para desde nuestro ser latinoamericano relacionarnos con el mundo, defendiendo nuestra soberanía y nuestra independencia. Claramente, dos proyectos distintos. Vamos a ver el domingo a la noche hacia dónde nos encaminamos y cuál es el panorama para las elecciones en las que efectivamente vamos a elegir, que serán el 27 de octubre. Bueno, Néstor, muchas gracias y nos vemos el domingo con la transmisión. El domingo aquí vamos a estar en Radio Encuentro y en NTV. Contando lo que suceda en las escuelas en nuestra región, en otras regiones del país, con conexiones con radios y canales colegas en distintos lugares del país. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a compartir un nuevo corte en nuestro informativo. Ya seguimos con más Encuentro en TV. ...22 horas... Alta Data, todo lo que pasa en un toque. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Alta Data, el lugar donde te enterarás todo lo que pasa en un toque. Noticiero diario del medio digital El Destape. Alta Data, todo lo que pasa en un toque. Ser rionegrinos es sentirse orgulloso de la provincia que tenemos. Es sentir orgullo de contar con el único tren que une el mar con la cordillera. Y ver que nuestra historia aún sigue sobre rieles. Que si miramos al cielo, tenemos satélites construidos por nuestro INVAP.
y saber que nuestra producción abrió fronteras y se expande en el mundo es contar con nuevos hospitales y una productora de medicamentos que llega a diferentes puntos del país. Sentir orgullo es que todos los niños y niñas tengan acceso a la educación a partir de los 4 años. Río Negro, contá con nosotros. Martes y viernes, 19:30 horas. Punto de encuentro. Una propuesta para encontrar. Serie conducida por Abner Pato Lobos, en el que visita sitios de reunión de la comarca Viedma Patagones en busca de las razones para encontrarse. Punto de encuentro. Martes y viernes, 19:30 horas. Querella a la complicación de la existencia. La suma de los días por llegar, los puños fríos del desengaño más atroz, la desesperación del dolor sobre nuestras espaldas. Las noticias quemadas por tantas lecturas. Querella a la complicación de la existencia. La ligereza de un alma que la ligó para toda la temporada. Para toda la temporada. Los puños fríos. El desengaño más atroz. La desesperación sobre nuestras espaldas. Querella a la complicación de la existencia. La carta astral de un egoísta. Contacto a la deriva, a la merced de la locura del mar. Contacto a la deriva. Querella a la complicación de la existencia. Los sueños que se reservan el derecho de admisión. De la locura del mar. Los prejuicios, seguros contra todo riesgo. Se reservan el derecho de admisión. La afrenta de quien sufre por lo poco que ha vivido. Seguros contra todo riesgo. El estremecimiento después de un poema. Querella a la complicación de la existencia. Por lo poco que ha vivido. Los platos. Las delicias. Los manjares. Los manjares. El doctorado en vanidad de los muchachos. Mis hermanos. Mis hermanos. Mis hermanos. La muerte por causas nobles, la muerte por hipocresía. Por altanería, las rutas, los nombres, nada de eso importa. Nada de eso importa. Nada de eso importa, solo el cielo entre los árboles. Solo el cielo entre los árboles. Entre los árboles. Solo el cielo entre los árboles. Mis hermanos. Mis hermanos. Mis hermanos. Querella, los prejuicios, delicios, a la complicación nada de la existencia. Nada importa. Querella, la carta de los árboles. Hermanos. Nada de eso importa. Los platos. Nada de eso importa. Querella, la complicación de la existencia. Bueno, seguimos con más informativo Encuentro en TV. Vamos a hablar ahora de una nueva función que se viene en este caso en el Teatro El Tubo. Voy a leer el nombre así, no me confundo. En estado de memoria, Diarios de un exilio, se llama la obra que se va a presentar y por eso en nuestro estudio nos visita Guillermo Riegelgaup, el protagonista de esta obra. ¿Cómo estás, Guille? Dije bien tu apellido, ¿viste? Sí, ya sí, lo aprendo. Lo vamos aprendiendo. Bueno, ya presentando esta obra que ya en otras oportunidades bueno, estuviste compartiendo, ¿no? Sí, con el público. Sí, sí, hicimos un preestreno allá dentro de las actividades en el marco del 24 de marzo en el Teatro del Tubo, que estuvo súper intenso y con mucha gente también que siempre participa. Un estreno en un ciclo que hicimos de tres obras, tres espectáculos dirigidos por el mismo director, que es Gustavo Wendersky, el director de esta obra, que es un colega actor, director y dramaturgo de Entre Ríos, de Paraná, que estuvimos trabajando desde el año pasado tres proyectos asociados para poder traerlo y finalmente llegar al estreno.
Y ahora ya rodando en el espectáculo, claro. Tratando de hacer más funciones. Estuvimos en Paraná, en un viaje aprovechando las vacaciones de invierno, pero presentamos la obra Paraná, en Entre Ríos, presentamos la obra en Conesa. Bien. Hace muy poquitito y ahora volvemos al Tubo, que es nuestra casa, para ofrecerlo al público de acá de la comarca. Bueno, una historia que es muy personal, ¿no? Bueno, hay mucho que tiene que ver con tu vida, ¿no? Sí. Desde niño, con tu familia. Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar respecto a la trama? La trama toma fragmentos y elementos de mi historia biográfica, digamos, sí. Sobre todo de un fragmento de mi niñez, de mi primer niñez, que tiene que ver que con el hecho de que mi familia decide o tiene que exiliarse por razones de persecución política, como tantos miles de personas que tuvieron que irse del país durante la última dictadura militar argentina. Y entonces, de alguna manera, en ese intento de tratar de recuperar esa historia y de reconstruir un montón de elementos que uno siempre trata de averiguar, como de esa etapa familiar, surge la necesidad de esto, de transformar esa pequeña investigación personal en una obra de teatro, porque en definitiva yo me dedico a eso, soy actor, entonces de alguna manera siempre aparece la inquietud de transformar estas cuestiones, estas investigaciones más personales, en algo que trascienda la cuestión íntima e individual. Entonces es un poco compartir parte de esa historia. Pero no se trata de sentarse a contar lo que a mí me pasó, porque la verdad que qué sé yo, qué le puede interesar a alguien lo que me pasó o no me pasó a mí personalmente. Sí. La idea es un poco, a través de esa historia, hablar de otras cosas. Claro. O sea, preguntarnos un poco sobre cómo construimos la memoria, sobre cuál es el valor y el sentido que tiene indagar sobre nuestra propia memoria, pero no solamente la memoria individual, personal, sino la memoria colectiva, ¿no? Claro. En ese sentido, o sea, cómo construimos nosotros la memoria como sociedad. ¿Qué cosas nos preguntamos? ¿Qué no? ¿Cómo buscamos? ¿Cómo se escarba entre la memoria para reconstruir o tratar de reconstruir fragmentos de una historia, ¿no? Un poco eso. En cuestiones, digo, de este ejercicio constante de memoria que muchas veces, o que por suerte pareciera que cada vez más parte de la sociedad hace ese ejercicio de memoria, ¿no? Memoria colectiva de nuestra historia y demás, a pesar de un contexto que intenta como apagarla, borrarla, ¿no? Digo, también es un poco eso, ¿no? Pero el ejercicio de justamente ejercer la memoria es un poco eso, es un trabajo permanente. Hay momentos y hay etapas históricas que tal vez colaboran o generan procesos que ayudan a eso, pero siempre es una resistencia. Claro. Siempre ejercer la memoria es una resistencia en cualquier momento y etapa de la historia de un país. Porque la historia no es algo que se cuenta, no es Visiken que uno lee, no es la historia que te contaron en la escuela muchas veces o la mayoría de las veces. Es preguntarse de verdad qué pasó y volver a preguntarse y volver a contar lo que contaron unos de una manera y ver cómo lo cuentan otros. Esa particularidad que tratamos también de plasmar en el espectáculo tiene que ver con darle voz, de alguna manera, a la generación de quienes en aquel momento fuimos niños o niñas. Lógicamente, los protagonistas de aquella época fueron nuestros viejos, ¿no? Pero también hay otras maneras de contar lo que sucedía a través de las vivencias de lo que fueron pibes en aquel momento y lugar. Entonces, la versión es muy distinta. Y no es que sea distinta porque se contrapone, sino al contrario, porque complementa. Claro. Y esa es un poquito la idea nuestra con esta obra, que es como aportar un granito de arena desde la visión particular de un pibe que la vivió de esa manera en aquel momento y que hoy, siendo adulto, se pregunta, bueno, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? ¿Cómo viví aquello? ¿Cómo fueron esos viajes? ¿Cómo es construir la identidad, uno, propia, individual, pero también colectiva, para esta generación de los que somos hoy adultos, digamos, y que en aquel momento éramos niños? Claro, y lo que tiene que ver con otro lugar, otra cultura, me imagino eso también, ¿no? Para los niños, adaptarse. Bueno, quienes quieran ir el próximo sábado al Teatro del Tubo, ¿dónde pueden conseguir las entradas?
Bueno, como siempre, tenemos entradas anticipadas a la venta en Prisma Disquería de Autor, en el espacio Chulapa, tienda Chulapa, ahí en Colón 651 de Viedma, en sus horarios de atención, de comercio. Las entradas con descuento, como siempre, con descuento, eso está bueno saber para que la gente se pueda anticipar. Hasta el sábado al mediodía se pueden comprar en Chulapa con descuento. Si no, directamente una hora antes de la función, en el tubo, en boletería del teatro. La función, recordamos, es 20-30 horas del sábado. Le vamos a dar la bienvenida a las PASO que arrancan el domingo. La previa. No, nos preguntábamos, vos sabés, ¿la hacemos, no la hacemos? Claro. Justo el sábado. ¿Sabés qué? Sí, el mundo no se para por las elecciones. Y bueno, ahí vamos. Bueno, Guille, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Bueno, vamos a compartir un nuevo corte en nuestro informativo. Ya seguimos con más información. Dime cuánto vale la guerra y cuánto la paz y qué vuelto me das. Ahora la amistad está a la venta, respeto a los reales de varios lugares por lo que fomentan. Sé que más de uno a mí me representa, las manos en el aire a los que no buscan la vuelta. Sacaste la careta de patriota idiota, agarramos los corruptos y los molemos en patota. Y sacaste la careta de patriota idiota, agarramos los corruptos y los molemos en patota. Y sacaste la careta, sacaste la careta, sacaste la careta. ¿Sabías que separando la basura en nuestra casa ayudamos a que la ciudad esté más limpia y generamos trabajo cooperativo? Es simple. En tu casa, separa cartón, papel, plásticos, botellas, vidrios y aerosoles. Ponelos en una bolsa seca y llévalos a uno de nuestros puntos verdes. Nosotras lo retiramos y luego lo reciclamos. ...22 horas... Alta Data, todo lo que pasa en un toque. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Alta Data, el lugar donde te enterarás todo lo que pasa en un toque. Noticiero diario del medio digital El Destape. Alta Data, todo lo que pasa en un toque. Ser rionegrinos es sentirse orgulloso de la provincia que tenemos. Es sentir orgullo de contar con el único tren que une el mar con la cordillera. Y ver que nuestra historia aún sigue sobre rieles. Que si miramos al cielo, tenemos satélites construidos por nuestro INVAP. Y saber que nuestra producción abrió fronteras y se expande en el mundo. Es contar con nuevos hospitales y una productora de medicamentos que llega a diferentes puntos del país. Sentir orgullo es que todos los niños y niñas tengan acceso a la educación a partir de los 4 años. Río Negro, contá con nosotros. Me llamo Mariana Orzaocoa. Nací el 5 de mayo de 1973. Soy hija de María de las Mercedes Gómez y Carlos Orzaocoa. Mi mamá fue secuestrada por un grupo parapolicial el 21 de marzo de 1975. Ella estaba embarazada de entre 6 y 7 meses y aún continúa desaparecida. Junto a las abuelas buscamos a mi hermano o hermana y a los jóvenes que todavía no conocen su verdadera identidad. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas al 0351-421-4408. Bueno.
Bueno, vamos a hablar ahora de la campaña de castración para perros y perras callejeras aquí en nuestra ciudad, porque este fin de semana se va a llevar adelante una nueva campaña en diferentes lugares de nuestra ciudad, y sobre este tema estuvimos conversando con la subsecretaria de Seguridad e Higiene del municipio de Viedma, que es el área que lleva adelante esta actividad. Vamos a compartir lo que nos contaba. De la misma metodología como fue el sábado anterior, que la verdad que resultó excelente, vamos a salir a recorrer distintos puntos de la ciudad donde hemos recibido la mayor cantidad de reclamos o donde hemos visto que hay mucha cantidad de animales en situación de calle. Los vamos a recoger, los vamos a llevar a castrar y a vacunar contra la rabia y los vamos a volver a liberar. La advertencia para los vecinos, que cuiden a sus mascotas. Sí, por favor, le pedimos obviamente a toda la ciudad que, no solo porque vamos a salir a recolectar, animales, quién diría, sino porque parte de la tenencia responsable es tener a los animales bajo su resguardo, ¿sí? Son su responsabilidad, los tienen que tener en la casa, los tienen que tener identificados y tienen que salir a pasear con correa. No pueden estar sueltos en la vía pública. Y especialmente este día sábado, ¿el horario va a ser durante la mañana? Y en realidad arrancamos en la mañana, lo mismo nos pasó el otro día, arrancamos bien temprano y estuvimos hasta la tarde, así que, por las dudas, todo el mundo, ¿sí? Recuerden esto, tengan a sus animales resguardados, identificados y con collar, por favor. ¿Cuál va a ser la zona? ¿La recordás? Mira, la verdad que las zonas planteadas principalmente es el Centro Cultural, la Fuente de Pucaral, Parque Ferreira, ¿dónde más eran los lugares? Algunas escuelas, ¿sí? La escuela 30, la escuela 1, son lugares donde también hemos recibido distintos reclamos, pero la verdad es que estamos recorriendo muchos puntos de la ciudad, principalmente las plazas. En la mañana los perros que están en situación de calle suelen estar durmiendo en las plazas, abandonados, pobrecitos, así que son los puntos en los que buscamos. Ahora sí, se escucha. Nos vamos a ir al gimnasio municipal Galo Martínez porque esta tarde se desarrolló la etapa local de los Juegos Rionegrinos, en este caso para adultos mayores. Hubo, diferentes juegos en donde participaron adultos de los diferentes barrios de nuestra ciudad y esto es lo que pasaba. Participar de los juegos, a divertirse un rato. Vine a ser hinchada. Las compañeras están jugando, viste, y han jugado a las cartas, todas esas cosas. ¿Y cómo la estás pasando? Bárbaro, lindo, muy lindo. ¿A qué estás jugando? A la escoba. ¿Y cómo van? Empezamos recién. Recién empezamos. Y pienso que yo les voy a ganar a todas. ¿Cómo la están pasando? Bárbaro, re lindo. A truco. ¿Cómo la están pasando? ¿Está ganando? Bueno, vamos bien hasta ahora. ¿Van a hacer otras actividades o solo jugar al truco? Yo jugué al truco. Mira, nosotros somos del Rincón de los Abuelos, del barrio Guido. Yo coordino el centro y participamos en todas las actividades. Hicimos dominó, sapo, escoba, truco, tenis de mesa. Yo competí en tejido por primera vez. Es la primera vez que participo de estas actividades. Así que salí ganadora con 42 vueltas que hice de tejido. Y la verdad que es muy lindo este comienzo de participación. Dominó por primera vez, así que feliz por haber estado, ¿no? Yo pertenezco al barrio Guido, pertenezco al Rincón del Abuelo y pasé en ajedrez. Y perdí en sapo, pero está todo bien. Pero gracias a Dios que le damos un puntaje mal al barrio Guido. Nosotros participamos en truco, también somos del Rincón del Guido y el año pasado también participamos, llegamos hasta la final y ahora pasamos a la ronda de vuelta. Muy bien, nosotros junto al profesor Omar Floridia organizamos lo que es los Juegos Rionegrinos 2019. En esta edición nos tocó hacer, la parte de abuelo, nosotros hacemos las escolares, también la parte de secundaria, ¿sí? Que es el colegial 1, 2 y 3. Bueno, en esta etapa reunimos a todos los abuelos de Viedma, ¿sí? De todos los centros de día y organizamos el día
que sería local, donde ellos participan en varias disciplinas y pasan el día, aparte de competir, también formar otros valores y amistad entre todos los centros de Viedma. Bueno, gran participación de las vecinas y de los vecinos de este tipo de actividades, que como decíamos, es la instancia local. Luego, bueno, varios de ellos, los que han sido clasificados en esta etapa, van a viajar hacia otros lugares de nuestra provincia para participar de lo que es la etapa zonal de los Juegos Rionegrinos. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de la Kermés de Viedma, una actividad que se realiza en el mes de noviembre, pero que con mucho tiempo de anticipación las instituciones que trabajan con niñas, niños y adolescentes comienzan a organizar las diferentes propuestas que se llevan adelante, como decíamos, en el mes de noviembre en el predio de la Feria Municipal de nuestra ciudad. Estuvimos conversando con una de las personas que está en esta organización y esto nos contaba sobre la Kermés de Viedma año 2019. Es el primer encuentro que tenemos con todas las organizaciones, en realidad la comisión organizadora, que es durante mucho tiempo está organizando la Kermés de Viedma. Y bueno, este es el primer encuentro y este año hacemos almuerzo, no hacemos cena como hacemos todos los años. Está bien. Y la intención es poder ir detallando, viendo qué juegos va a haber, qué consigna va a haber también. Sí, empezar a difundir, a invitar a compañeros y que están en diferentes organizaciones, instituciones gubernamentales y no gubernamentales que quieran sumarse a esta propuesta, que siempre para nosotros es gratificante e interesante. Este año con la propuesta de llevarlo adelante con los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, se está llevando la propuesta al CONIAR a que forme parte de esta, de este, digamos que, como que sea uno de los impulsadores para que llegue a toda la comunidad. Claro. Así que, bueno, esa es la propuesta, digamos, seguir sumando más instituciones y organizaciones. Y bueno, se pueden acercar o pueden convocarse, juntarse en alguna, preguntar en realidad, en alguna organización que conozcan si están participando y si no, se pueden sumar tranquilamente. Seguramente que va a ser en el mes de noviembre, como todos los años. Todavía no tenemos lema, esto es todo lo que se debate este año. El lema, bueno, cómo lo vamos a llevar adelante, qué es lo interesante de este año. Que bueno, que ya es algo que tenemos perfilado, que son los